braver will help a Nivich builder. Toda tu vila. Ahí estás, Eivor. Aquí. Sí, aunque solo el tiempo dirá si esa llama se aviva. Y ahora mi matrimonio espera que asestes el golpe de gracia. ¿No va a resultarte raro abandonar este lugar? Has vivido aquí media vida. Sí, pero ¿qué me retiene aquí? Un matrimonio sin amor y los túmulos de dos bebés que nunca vieron la luz del día. ¿Y nuestro plan, el secuestro de lamas, es una festividad cristiana? Sí, es una noche maravillosa para bendecir la cosecha. Hay frutas, se encienden hogueras y se bebe y se baila. Gente con la mente nublada y los ojos vidriosos. Nos viene bien. ¿Y el barco que te llevará a Francia? Sé de uno que es perfecto. Su capitán es muy fogoso. Ven, te llevaré con él. ¿Sabes que los daneses han intentado secuestrar a Lady Street? Lo vi con mis propios ojos. ¿Quién es el capitán? Un muchacho de apenas 17 años con toda la bravuconería propia de su edad. ¿Sajón? Nórdico. Edred os llama asaltadores. Dice que habéis venido a robar Inglaterra. Algunos han venido a eso. Yo solo busco establecerme en estas tierras. No quiero regresar a los inviernos de mi Noruega natal. ¡Oh, Noruega! Debe de ser precioso. Una tierra dura y temible. El gélido norte es muy frío. Tan frío que la luz pende del cielo y crea un camino para que las valquirias lleven a los guerreros caídos al festín eterno. Un festín eterno es un final feliz. Aquí estamos. ¿Es un burdel? El capitán se llama Rolf. Rolo en mi lengua. Cuéntale nuestro nuevo plan y acepta pagar la recompensa que te solicite. Quizá tengas que convencerlo al principio. Nuestra relación no terminó muy bien. Créeme que lo haré. A la fuerza o con palabras. Tú espera mi señal en la festividad de lamas. Más le vale a ese joven danés pagarme pronto. No trabajo por caridad. ¡Rolo! Piedad, no soy más que un pobre cristiano. No me queda nada. En la puerta hay alguien, Rolo. Oh, ¿es la germana que pedí? Me envía a Estrid. Ah, ¿sí? Eres un regalito de despedida, ¿eh? No, vengo a recogerte. ¿Es urgente? ¡Eh! ¡Que salga ese al que llaman Rolo! Los hombres del rey quieren hablar con él. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Un segundo! Buen día. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Daneses de mierda! ¡Abrid la puerta! ¡Sal! ¡Ya! ¡Sígueme! ¡Encontramos tu campamento, danés! Estrid no mentía, eres muy fogoso. ¿Y de qué conoces tú a Estrid? Somos amigos. Soy Eivor, del clan del Cuervo. Por tu nombre intuyo que eres nórdico. Discúlpame, entonces.
Esos sajones conocían mi campamento. No tenía que haber dejado solos a mis soldados. Ve con tus hombres si debes, pero dime dónde encontrarte. Tenemos mucho de qué hablar. Al noreste, junto a la desembocadura del río. Sígueme o ven a verme luego. En mis hombres atados. Es peor de lo que temía. He perdido a muchos hombres. Y el resto andan a uñas entre ellos. ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lorki y Gergil llevan mucho tiempo conmigo. No quiero dudar de ellos, pero se han llevado a mis hombres y mi barco ha desaparecido. Si el traidor vive, corréis peligro. Déjame hablar con ellos. Los inocentes no tienen que ocultar. De acuerdo. Pero no dejes que Loki te susurre mentiras al oído. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Lork, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una jarra de cerveza y hablaremos de igual a igual. Si no, piérdete. ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? Cazando conejos. Estoy harto de comer zanahorias y nabos. Luego oí gritar a Gergil y se desató un infierno. ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón. No oía lo que decían, pero no era nada bueno. De eso estoy seguro. ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo para salvar el pellejo. Pregúntale a ella. Dice que es leal a Rollo, pero la conozco desde que nació y tiene una ambición y un rencor desmedidos. ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rollo? Hice un juramento a su padre. Si tengo que limpiarle el culo a Rollo hasta que me muera, lo haré. Si Rollo muriese, no te deberías a ese juramento. No estás cansado de combatir. Llegará el día en que visite a Odín, pero no con manchas de deshonra en las manos. No necesito más por ahora. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. No, no. Gergil, ¿verdad? Sí, hermana de escudo de Rollo, al que sirvo con orgullo y lealtad. No pensarás que lo he traicionado. No estabas aquí cuando atacaron los sajones. Estaba cazando. Hay buenas presas en las cercanías del campamento y necesitamos carne. ¿Qué cazabas? Conejos, el guiso favorito de Rollo. ¿Qué os une a Rollo? Soy su hermana de escudo. Siempre que Inglaterra y esa bruja franca no lo desvíen del buen camino. Nuestra gente merece algo mejor. Noto cierta envidia, pero no sé si de Estrid o de Rollo. Tú qué sabrás, pico de cuervo. Yo solo miro por el bien de los daneses. No soy una traidora. Lork te ha acusado de traición. Te vio con un sajón. ¿Lork? ¿Y crees a ese viejo? Sus huesos son débiles y ha perdido la cabeza. Normal a su edad. O puede que esté celoso. Tú verás. Eso es todo por ahora. No nos han traicionado, ¿a qué? Gergil es mi hermana de escudo y lo... ¿Ya has tomado una decisión? Tanto Gergil como Lork dicen que estaban cazando conejos. Gergil no suele cazar. Ha tenido muy mala puntería desde pequeña. Tu hermana de escudo está celosa. Cree que abandonas a tu pueblo al dormir con el enemigo. Siempre tuvo ambición, pero aceptó mi liderazgo. Lo juró por su escudo. Lork la vio con un sajón. Ella decía que era su amante. Y aún así me reprende a menudo por irme a la cama con Estrid. No la tenía por una hipócrita. Lork dijo que estaba de caza, pero tenéis conejos frescos de sobra. ¿Por qué iba a mentir si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre. Tu muerte lo habría liberado. Ahora es anciano y endeble. Pero sirvió bien a mi padre.
Lo habría liberado sin derramar sangre. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí. Cuéntame. Digas lo que digas, me dolerá, pero debo saber la verdad. Gergil te ha traicionado. ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Rolo, te lo suplico! Una muerte indigna en suelo sajón. Ambos tenían razones para traicionar a su jarl, pero solo uno tenía el corazón gélido. Espero que eligieras bien, pues le has negado un lugar en mi salón. El Valhalla no regala festines a los desleales. Siempre fue una cuerva celosa que picoteaba todas mis decisiones. Aquí ya no se puede hacer más, pero quizá tus guerreros sigan vivos. Y cuando sean libres, necesitaré tu ayuda. Hay un campamento sajón con un muelle en el puerto de Walton. Puede que estén allí. Siempre hubo algo que no me gustaba de ella. Ahórrate tus necias palabras. Tengo el corazón roto. Largo, busca algo que hacer. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. ¿Vamos a echar un vistazo? Lamento el sufrimiento de tu pueblo, Rolo. Gracias, Eivor. Tengo mucho que cavilar por el camino. En ese caso, te dejaré pensar. Los guardias están alerta aquí. El brazo de Achero es fuerte. No dudes de mí, Ceba Cuervos. Estos sajones lo hicieron. Has demostrado una gran lealtad hacia tu pueblo. Sigue así,
y todos conocerán tu nombre y tus hazañas. Buen consejo. Así lo deseo con fervor. Si buscas renombre, ayúdame. Tengo una tarea que hará que tu nombre resuene en todos los salones de hidromiel. Sí, cuéntame. Necesito a alguien con un corcel de mar veloz y en buen estado para llevar a Lady Estrid a Francia. Otro falso secuestro. Estrid es tenaz como nadie. Muy bien. Los dos triunfaremos donde uno falló. Debes ser fuerte, a pesar de la pasión que sientes por Estrid. Pasamos un tiempo juntos, pero terminó. No os fallaré, ni a ti ni a ella. Nos reuniremos con tus hombres en Colchester, la noche de la festividad de Lammas. ¿Cómo están tus hombres, Rolo? ¿Recuperados y listos para esta noche? Dolidos por la traición de Gerhild. A pocos les sorprendió que acabara así, pero no esperaban tanta brutalidad. Dejémoslo. Estamos a punto. ¿Qué debemos hacer? ¡Soltad a los perros! ¡Prended fuego! ¡Sembrad el pánico! ¡Nos consideran bárbaros! ¡Actuad como tales! ¡Les punzaremos el corazón con agujas de terror! Pronto caerá la noche. Será el momento de atacar. Por supuesto. Antes solía sacrificar a John Barleycorn para que su semilla cayera en tierra fértil y el grano brotara de nuevo. Me da igual toda esa pompa palabra. Ahora tan solo hay un dios y nos da cuanto necesitamos en esta vida y en la siguiente. ¡Devoraremos vuestro hígado y vuestro tuétano, escoria sajona! ¡Atrás, chuchos sajones! ¡La dama de Essex es nuestra! ¡La dama de Essex es nuestra! Con los vasallos sajones. ¡Saqueamos! ¡Saqueamos! ¡Y robamos! ¡Me secuestran! ¡Me secuestran!
te vienes conmigo? ¡Basta, miserable danés! ¡Guardias! ¡Ay, pobre de mí! ¡Suéltame! Por Odín, esos berridos no engañarían ni a un crío. ¡Suéltame, canalla! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Por Dios! ¡Dios me ama! ¡Por los flancos! Creo que me voy a desmayar de puro espanto. Podemos ir a pie. ¡Oh, qué emoción! ¡Cómo me late el corazón! Alégrate. Gracias a tus alaridos, teníamos a la mitad de la guardia de Colchester encima. Quería ofrecer una buena actuación. Mi padre decía que tengo madera de actriz. Tu entusiasmo es innegable. ¿No os habéis divertido ni un poquito? Admito que secuestrar a una princesa es emocionante. Una dama se enfrenta con osadía a sus secuestradores. ¿Más qué harán conmigo? ¿Estará a salvo mi virtud? Tu virtud no corre ningún peligro, tranquila. Venga ya, Eivor. ¿Puedes con los brutos de Alfred, pero no con las sutiles coqueterías de una doncella? Ya está. Todo cuanto se interpone entre mi hogar y yo es un espumeante lienzo de olas y cieno. Enhorabuena, Rolo. A ti y a tus hombres. ¿Listos para zarpar? El siseante hijo de Loki bate las aguas entre ambas costas. Descansaremos y esperaremos a que amaine. Cuídate, pues. Los soldados de Birstan no buscarán a Estrid, pero los de Alfred sí. No es momento de preocuparse, Eivor. Esta noche festejaremos. ¡Brindemos con hidromiel! Birstan se reunirá contigo mañana, al noreste de Colchester. Mereces cuanto te prometió mi esposo y más. Acompáñame si quieres, lejos de estos daneses juerguistas. Por el martillo de Thor, has sido... Debería ir con Birstan. Seguro que estará de caza. ¡Sí! ¡Una treta de oro y el embustero! ¡Nosotros, mortales, hemos secuestrado! Me he vuelto a sentir joven. Y todo gracias a ti. Me creíste a pesar de ser un cobarde. No volveré a cometer ese error. ¡Una treta digna de Loki y el embustero! ¡Nosotros, mortales! Estoy orgulloso. Hemos hecho algo bueno por Estrid y su señor. Tal vez ahora podamos ser todos felices. ¡Sí! ¡Una treta digna de Loki y el embustero! ¡Nosotros, mortales, hemos secuestrado a su Idun!